Noches de ensueño. Allure of the Seas. Esta semana en Cruceros de Ensueño viajaremos a bordo del magnífico Allure of the Seas de Royal Caribbean International. El Allure of the Seas es el barco de cruceros más grande del mundo. Un imponente transatlántico con capacidad para 6.300 pasajeros y 2.300 miembros de la tripulación. A bordo de esta ciudad flotante, exploraremos el mar Caribe descubriendo sus muchas maravillas. Desde Fort Lauderdale en Florida hasta la pintoresca Falmouth en Jamaica, nuestra aventura nos llevará a través de uno de los mares más hermosos del mundo. Bienvenidos a Cruceros de Ensueño. Incluso a simple vista, queda claro que el Allure of the Seas hace honor a su nombre. En lo que respecta a encanto, esta innovadora nave tiene de sobra. Con sus 18 cubiertas y 2.700 camarotes, el barco tiene más de 360 metros de largo, el equivalente a 4 campos de fútbol. En resumen, un verdadero rey de los mares. Pocos barcos pueden ofrecer tanta variedad a una escala tan majestuosa. A lo largo de este crucero, el barco navegará por las aguas azules del Mar Caribe, con escalas planeadas en La Badie, en Haití, Falmouth, en Jamaica, y Playa del Carmen, en México, antes de regresar al punto de partida en Fort Lauderdale, Florida. Son un poco más de las 5 cuando el Allure of the Seas zarpa del puerto de Fort Lauderdale. En el horizonte, los edificios de la costa de Florida empiezan a parecer una maqueta en comparación con el inmenso palacio flotante. Con una copa en la mano, los pasajeros encuentran las vistas verdaderamente espectaculares. Mientras el barco navega hacia su primer destino, llega el momento de explorar nuestro nuevo entorno. Con un barco tan grande, puede que los recién llegados tengan problemas para orientarse en las 18 cubiertas, pero no hay de qué preocuparse. El barco no es lo único que ha sido diseñado a gran escala, también su sistema de navegación, que recibe el nombre de Wayfinder. Hay pantallas táctiles distribuidas por todos los puntos clave de la embarcación. Con solo tocarlas, los pasajeros pueden averiguar dónde se encuentran y obtener claras indicaciones hacia dónde quieran ir, junto con información de los próximos eventos o incluso comprobar si hay mesa disponible en ese momento en el restaurante en el que les apetezca comer. Ni qué decir tiene que el Allure of the Seas destaca en más de un sentido, incluso entre los mejores barcos de cruceros. ¿Ha encontrado el camino hacia su camarote? Vamos a verlo. El barco ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento, desde camarotes interiores hasta suites de lujo. Todas las opciones cuentan con las mismas características de partida: cómodas camas, ropa de cama de calidad, televisores de pantalla plana, teléfono, baño privado con ducha, tocador e incluso secador de pelo. En pocas palabras, tendrá cubiertas todas sus necesidades en cualquiera que elija. Además de los camarotes básicos, hay suites diseñadas para impresionar hasta al pasajero con más experiencia. Las suites Crown Loft encabezan la lista. Distribuidas en 2 plantas, las suites no son diferentes a cualquier apartamento de lujo que pueda encontrarse en tierra. Además de las comodidades de alta gama, desde la cama en la planta alta podrá ver la televisión y planear las actividades del día. En la planta baja hay un magnífico salón que da a un espacioso balcón. Desde aquí, los pasajeros pueden contemplar el amanecer o la puesta de sol en el horizonte, uno de los inolvidables placeres de cualquier crucero de ensueño. El barco continúa hacia su primera parada, y los pasajeros ya se han instalado, por lo que es el momento de participar en una de las actividades familiares favoritas de a bordo, el desfile de inauguración. Pero antes de ir a verlo, ¿por qué no ayudamos a los pasajeros más jóvenes a que se animen un poco? En la cubierta 6 se encuentra el Boardwalk Neighborhood, un paseo por el encanto del viejo mundo y un toque moderno que incluye un magnífico carrusel a tamaño real con 18 animales tallados en madera. Un éxito entre los más pequeños. Pero la diversión no ha hecho más que empezar.
El Paseo Real de la Cubierta 5 es el escenario de un desfile realmente espectacular. Royal Caribbean se ha asociado con DreamWorks para crear una experiencia inolvidable en alta mar. Esta cabalgata incluye a personajes de películas de DreamWorks como Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda y otras. Si viaja en familia o es fan de la cautivadora experiencia DreamWorks, no debe perderse este desfile. Algunas estrellas de la gran pantalla estarán presentes para iniciar oficialmente los festejos, emocionando a jóvenes de todas las edades que tendrán la oportunidad de ver a sus personajes preferidos de cerca participando de la fiesta. Como todo en este crucero de ensueño, el evento ha sido planeado a la perfección sin olvidar ningún detalle. Con la más absoluta dedicación, muchas de las estrellas de animación de DreamWorks se unen a la diversión para ofrecer entretenimiento de primera categoría y, por supuesto, para conocer y saludar a sus jóvenes fans. Acaba de amanecer y parece que tenemos otro gran día por delante. El precioso barco casi parece más grande hoy que ayer. Aprovechemos el día en el mar para explorar las distintas cubiertas, y es que no se puede negar que hay muchas cosas por descubrir a bordo. Para apreciar plenamente el tamaño del barco, qué mejor que verlo desde el punto más alto de la tirolina para poner las cosas en perspectiva. Esta actividad gratuita es una experiencia verdaderamente única. Con arnés y casco, se sobrevuela una buena parte del barco desde gran altura. Nueve cubiertas lo separan del suelo, así que no es una experiencia para miedosos. Pero puede estar seguro de que esta actividad tan popular es extremadamente segura. Aunque los pasajeros deben medir al menos 1,30 m de estatura y pesar un mínimo de 34 kilos para participar. Si cumple estas dos condiciones, es una experiencia muy recomendable y única en la vida. ¿Listo? ¡Ya! Si por el contrario prefiere sentarse y ver a otros deslizarse por el cielo, hay una gran variedad de cómodos asientos disponibles. Ya sea viendo o participando, no hay mejor manera de abrir el apetito, así que vamos a comer. El desayuno se sirve en el comedor principal del barco, el Adagio, que abarca tres cubiertas, la 3, 4 y 5. Es el lugar perfecto para un desayuno familiar. Para recibir a los comensales, el personal atento y amable ha planeado una sorpresa previa. De hecho, la coreografía de hoy no es más que un calentamiento para preparar el gran acontecimiento principal. Algunos de los personajes del desfile de DreamWorks vienen a saludar a sus fans en el comedor. Este desayuno especial DreamWorks solo está disponible en Royal Caribbean y permite a los pasajeros disfrutar de una buena comida mientras interactúan con algunos de sus personajes favoritos. Es un buen momento para sacar las cámaras e inmortalizar estos instantes inolvidables. Lo cierto es que no solo los niños se divierten conociendo a estos divertidos personajes cara a cara. Pero con tantas emociones, no hay que olvidar el desayuno. El comedor ofrece un gran desayuno buffet con casi cualquier alimento con el que se desee empezar el día, incluyendo una mini montaña de deliciosa fruta fresca. Aproveche esta nutritiva comida porque tenemos muchas actividades por delante. Si es un amante del surf, esto le encantará. Los aficionados a este deporte siempre están buscando las esquivas condiciones perfectas del mar, pero a bordo les resultará fácil encontrarlas. En la cubierta 16, en la popa del barco, el Flow Rider es el primer simulador de surf en el mar.
Gracias a una fina capa de agua que se desliza sobre una plataforma acolchada, los amantes de las sensaciones fuertes no encontrarán forma mejor de practicar este apasionante deporte. Esta atracción gratuita también está disponible para cualquiera que cumpla el requisito de estatura, siempre que esté dispuesto a pasarlo bien y a darse un buen chapuzón. Con la ayuda de instructores expertos, este crucero de ensueño puede transformar hasta al más inexperto en un auténtico campeón. Y si se oye un aplauso colectivo cerca, es probable que esté dando un fantástico espectáculo a las decenas de espectadores que observan. Con un poco de tiempo, algo de paciencia y mucha práctica, quién sabe, podría acabar convirtiéndose en un surfista experto dispuesto a cabalgar cualquier ola. El surf requiere una gran cantidad de energía, pero el resto de la velada promete ser más relajante, aunque igual de entretenida. Para empezar, ¿por qué no disfrutar de una pausa musical con un concierto de música clásica ligera en Central Park, el primer parque en el mar? Elegante y animado, Central Park ofrece un tranquilo espacio al aire libre y cuenta con varios restaurantes. Los pasajeros pueden cambiar de un ambiente a otro totalmente diferente. La verdad es que hay para todos los gustos. Tras disfrutar del concierto, cambiemos de tercio para ver un espectáculo totalmente diferente. El Comedy Show. En este crucero, el conocido cómico estadounidense Rick Corso compartirá el escenario y algunos chistes desternillantes con el cómico Tony Darro. Sus divertidas payasadas a bordo han hecho del Comedy Show una opción de entretenimiento muy popular. Un escenario, un micrófono y mucho sentido del humor. La receta perfecta para reír sin parar. ¿Ya os habéis hecho bonitas fotos en el crucero? Sí. ¡Sí! Claro que sí, hay fotógrafos en todas partes, en serio, en todas partes. No quiera Dios que el barco se hunda, porque seguro que hasta en los botes salvavidas nos dirían, juntaos un poco. Mañana llegaremos a México. Me encanta México. La última vez que estuve me compré una caja de puros cubanos por $10. Pero creo que son falsos, Cuba está escrito con K. Un hermoso día en el mar acaba de terminar. Mañana desembarcaremos para visitar La Badie, uno de los secretos mejor guardados de Haití. Desde que salimos de Florida, el barco ha cruzado el mar Caribe hasta su primer destino, La Badie, un pequeño y exótico rincón privado del paraíso. El barco ha atracado en la bahía y los huéspedes tienen la opción de desembarcar para divertirse en un complejo privado reservado exclusivamente para los pasajeros de Royal Caribbean o permanecer a bordo y seguir explorando las maravillas que el barco ofrece. Si decide quedarse a bordo, hay multitud de actividades disponibles. Y quién sabe, puede que incluso tenga la oportunidad de conocer al capitán. Me llamo Hernán Zini y soy de Argentina. Llevo 20 años trabajando para la Royal Caribbean. No es tan distinto como la gente piensa. Por supuesto, el tamaño del barco es importante. Es el transatlántico más grande del mundo. Pero lo cierto es que en alta mar es como cualquier otro barco y se maneja exactamente igual. Me encanta mi trabajo. Soy un apasionado del mar y siempre digo a mi tripulación que sin pasión no se puede tener éxito en la vida y mucho menos en este trabajo, porque estamos en contacto con mucha gente a diario. Si no nos gusta nuestro trabajo, eso se transmite a la gente que nos rodea, pasajeros y tripulación. Así que me encanta mi trabajo. Me gusta mucho el hecho de navegar a los mejores sitios del mundo. Sí, adoro mi trabajo. Me apasiona. Tras el cálido encuentro, es momento de disfrutar de un poco de sol y del agua. Mientras un buen número de pasajeros ha decidido desembarcar, otros han optado por permanecer a bordo. Con tanto que hacer en el Allure of the Seas, ¿quién puede culparlos?
Al son de la animada música, es un día perfecto para pasar el rato en una de las 5 piscinas de la cubierta 15. O, mejor aún, acomodarse en una tumbona de la cubierta superior mientras los más pequeños disfrutan de la zona H2O, reservada exclusivamente para ellos. Mientras el día discurre, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para contactar con los amigos y seres queridos en casa? En la cubierta 5 encontrará un pequeño estudio donde se pueden grabar videopostales. No hace falta ser un experto. Todo lo que necesita es pulsar con el dedo para ser el protagonista del vídeo de sus vacaciones. Una vez que ha disfrutado del sol, de las piscinas y ha enviado su vídeo postal, ¿qué le parece poner el broche a la tarde con el sonido de Broadway? Obviamente, la famosa calle de Nueva York no está cerca de la Abadí, pero si no podemos ir a Broadway, quizá Broadway venga a nosotros. El Allure of the Seas presenta actualmente uno de los musicales más queridos de todos los tiempos. Y cuando decimos querido, no hay otra palabra mejor. El Teatro Amber, en la cubierta 3, se enorgullece de presentar el gran éxito de Broadway, Chicago. Ganador de 6 premios Tony, incluye canciones tan conocidas como Razzle Dazzle y All That Jazz. ¿Quién iba a imaginar que en medio del Caribe los amantes del teatro podrían seguir las emocionantes aventuras de Roxy Hart y Belle McKelly en su búsqueda de fama y fortuna? Un gran barco, un gran teatro y un gran espectáculo para disfrutar. Mañana dejaremos Broadway y Chicago para visitar la tierra del reggae y sus impresionantes paisajes. La primera parada es Falmouth, antiguamente un importante puerto comercial de azúcar, melaza, ron y café. Ahora, la ciudad es un museo al aire libre con una arquitectura perfectamente conservada. Son las 10 de la mañana y el barco ha navegado desde la Abadí hasta Jamaica durante la noche. Hace un día espléndido y es hora de desembarcar para vivir una nueva aventura. En el muelle resulta evidente que hemos llegado a la patria de Bob Marley. Podemos decir con seguridad que este es el único sitio del mundo donde un rastafari con zancos saluda a los recién llegados. La escala de hoy combinará una visita histórica con una divertida aventura. La parte histórica tendrá lugar en las calles de Falmouth. A simple vista, el ambiente de la zona dista de parecer histórico, ya que la ciudad actual es muy dinámica y flota en el ambiente el característico ánimo y la despreocupación del pueblo jamaicano. De cerca, sin embargo, nos damos cuenta de que gran parte de la arquitectura local es notable. La antigua capital económica del país cuenta con impresionantes edificios de estilo georgiano del siglo XIX. En tierra hay varias excursiones disponibles y Falmouth es también la puerta de entrada a otras ciudades de Jamaica, incluidas Montego Bay y Ocho Ríos. Si lo que busca es sumergirse en un lugar donde se unan historia, cultura y una impresionante zona rural, lo mejor es salir de la ciudad para visitar la residencia Good Hope.
Esta casa se ha convertido en una especie de museo viviente, tan fascinante como única. Construida en el siglo XVIII, está situada en un magnífico valle de unas 800 hectáreas. En el interior, todo está impecable. Aunque es un hotel, cada una de las habitaciones parece una pieza viviente del museo, con muebles de otro siglo. El personal, tranquilo y discreto, se encarga de todo, haciendo que los visitantes se sientan bienvenidos y bien informados, sin romper la magia del ambiente. La residencia principal tiene 5 habitaciones, todas diferentes. Camas con dosel, duchas de época y muebles antiguos típicos de la Jamaica de los siglos XVIII y XIX. En Jamaica, todo es tan magnífico como auténtico. Como cualquier hotel de lujo, cada una de las habitaciones se ha diseñado pensando en la comodidad de sus ocupantes. En el exterior, las impresionantes vistas son la característica dominante. Se dice que es una de las vistas más hermosas de todo el Caribe. Eso es, ¿cómo estáis? Bien. Eso es, ¿estáis preparados para divertiros? Muy bien, que empiece la diversión. Ahora que se ha descubierto la parte histórica de la visita, es el momento de la aventura. La mejor manera de visitar el accidentado paisaje es en un vehículo todoterreno, combinando el turismo con una buena inyección de adrenalina. Así que póngase casco y guantes para recorrer a toda velocidad los impresionantes paisajes vírgenes de Jamaica. Aunque es perfectamente seguro, el viaje lo dejará algo cansado e incluso polvoriento. Pero es un precio justo a pagar por tan maravillosos recuerdos. A continuación, y para terminar con una nota más tranquila, ¿por qué no probar un safari en el agua acompañado de guías expertos? ¿Todo bien? Sí. Este safari ofrece la oportunidad de ver a Jamaica desde dentro. Puede hacerlo en una pequeña canoa amarilla, o si prefiere un paseo más relajado, los flotadores son la mejor opción. Los pasajeros tienen un asiento en primera fila para deleitarse con las vistas de la exuberante selva tropical. Son casi las 5 y el barco pronto abandonará el puerto, así que es hora de volver a bordo. Los pasajeros no querrán perderse el emocionante espectáculo de esta noche. Esta fantasía acuática es una producción original de Royal Caribbean International. Presentando una puesta en escena única en la que acróbatas de todo tipo confluyen en el agua, Oceanaria combina el talento de numerosos buceadores y nadadores expertos, entre ellos muchos miembros del equipo olímpico estadounidense. Los huéspedes también pueden ver a bailarines y acróbatas actuar sobre un colorido escenario rodeado de impresionantes fuentes sincronizadas. Espectacular parece la única palabra que puede describir con exactitud la experiencia. ¡Vamos todos! ¡Un fuerte aplauso para los increíbles artistas de Oceanaria! Tras disfrutar del espectáculo y la emocionante escala en Jamaica, mañana pasaremos otro día en el mar y podremos explorar mejor el barco de pasajeros más grande del mundo. Hoy no hay escalas programadas, lo que nos permitirá disfrutar de todo un día en el mar. Es la oportunidad perfecta para descubrir las muchas maravillas a bordo de este enorme barco de 18 cubiertas. Después de todo, está de vacaciones y lo correcto es mimarse un poco. Si viaja en familia, ¿por qué no hacer algo especial para los niños? El programa Adventure Ocean, en la cubierta 14, ofrece a los pasajeros más jóvenes su propio miniclub con actividades especiales. No se trata de un simple servicio de guardería. Cada club está específicamente adaptado a los intereses y necesidades de los pequeños, supervisados por un grupo de expertos monitores titulados que interactúan activamente con los jóvenes a su cargo. Un buen ejemplo del tipo de interacción se encuentra en el laboratorio Adventure Science, donde los jóvenes se divierten mientras aprenden.
Los experimentos divertidos están a la orden del día y la mayor parte de los ingredientes utilizados son productos de uso cotidiano. Como en cualquier laboratorio, la precaución y el uso de gafas de seguridad son obligatorios y es fácil entender por qué. Los resultados de combinar ciertos ingredientes son a veces sorprendentes. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cuidado! Mientras los más pequeños están ocupados con sus experimentos, los adultos también tienen su propio laboratorio, donde se recomienda saborear los resultados. Situado en la cubierta 8, el Bar Vintages ofrece sesiones de cata que permiten a sus participantes comprender mejor ciertos productos, además de ampliar su vocabulario a la hora de hablar de vinos. El tema de hoy se centra en un productor de vinos estadounidense, el famoso director de cine Francis Ford Coppola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Por qué comenzó el señor Coppola a elaborar vino? Para Coppola, el vino es ante todo un asunto familiar. Cada nivel de producto está inspirado en la vida del director. El rosado y el blanco recuerdan a los vinos de mesa que producía su abuelo. Con esta cata, los pasajeros podrán disfrutar de los sutiles sabores frutales de buenos vinos. Hoy se degustarán 4 botellas y junto al sumiller, los pasajeros podrán disfrutar del talento de un gran director que va camino de convertirse en un gran productor de vino. Sí. Sí, es el Pinot Reserva, sin duda. Al terminar la cata, ¿por qué no dar un paseo por la réplica del famoso Central Park de Nueva York? El primer parque en el mar está rodeado de tiendas, cafeterías y restaurantes, incluido el 150 Central Park, un restaurante de alta categoría inspirado en la naturaleza y el Art Nouveau. Este restaurante gourmet ofrece un menú que cambia cada temporada. Siempre en constante búsqueda de los mejores ingredientes, el chef no duda en alterar sus creaciones para sacar el máximo provecho de los productos locales de máxima calidad. La bodega del restaurante es digna de su menú, con muchos de los mejores vinos del mundo. Dado que el aforo es limitado, lo mejor es reservar. Les recomendamos que disfruten de esta experiencia única en algún momento durante el crucero, ya que complacerá incluso a los paladares más exigentes. De las muchas opciones de entretenimiento a bordo, esta noche vamos a confiar en la diosa Fortuna y a ver un espectáculo sobre hielo. Si le gustan los juegos de azar, el Casino Royal ofrece todo lo que pueda desear con más de 450 máquinas tragaperras, mesas de ruleta, blackjack y póker. Pero si prefiere ver un buen espectáculo, lo mejor es que se dirija a Estudio B para la presentación de Juegos de Hielo. Una exhibición de patinaje artístico que combina sorprendentes actuaciones con espectaculares efectos de luces y vídeo.
Este día en el mar nos ha llevado a nuestra próxima escala. Mañana visitaremos la península mexicana de Yucatán. Desde que Jacques Cousteau filmó aquí uno de sus más impresionantes documentales, la zona se ha convertido en uno de los principales destinos para entusiastas del buceo de todo el mundo. La Riviera Maya es una de las joyas de México. Considerada un auténtico paraíso para buceadores, su abundancia de playas, ríos y lagunas la convierte en el destino perfecto para quienes buscan tanto los deportes náuticos como las visitas culturales. Son las 8 de la mañana y el barco acaba de atracar en Playa del Carmen, México. Otro día emocionante nos espera. Se ofrecen varias excursiones en el programa, incluida una a las ruinas mayas de Tulum, una visita a las magníficas playas de la isla o un safari en jeep. Pero hoy hemos optado por visitar Xcaret, cerca de Playa del Carmen. Siguiente parada, el continente. La historia del ecoparque Xcaret comienza en la década de 1980, cuando un arquitecto decidió comprar una parcela de terreno para construir su casa. Al despejar la inmensa parcela, se encontró con varios cenotes y decidió no construir una casa, sino destinar la zona a la creación de un parque natural para que todo el mundo pudiera participar de sus bellezas naturales. Con los años, el parque ha ido evolucionando gradualmente, pero nunca se ha desviado de su objetivo original, demostrar la biodiversidad y el patrimonio cultural del país. El inmenso parque está dividido en varias zonas. La zona de la fauna local alberga 24 especies de aves autóctonas. La gran mayoría de estos pájaros están en peligro de extinción, en gran parte debido a la deforestación masiva y la pérdida de su hábitat natural. Xcaret se ha propuesto salvar y preservar todas estas especies. Una de las aves más populares es el extravagante guacamayo macao. Con sus coloridas plumas y un sentido casi innato del espectáculo, es uno de los iconos más fácilmente reconocibles del país. Estas aves son muy sociables y por lo general viven en grupos. Cerca nos encontramos con los guacamayos verdes. También son muy sociables. No es raro ver en la naturaleza bandadas de más de 40 individuos. Son un grupo muy ruidoso y a menudo se les oye más que se les ve. Además de loros, también hay pelícanos, buitres, tucanes de colores brillantes y las estrellas del parque, los flamencos rosas. Estas magníficas criaturas tienen un cuello largo que sumergen en el agua para encontrar comida. Su dieta la forman peces pequeños, larvas de insectos y crustáceos. Los visitantes pueden verlos comer en una amplia sección del parque reservada exclusivamente para ellos. Con la introducción de nuevos programas, la población del parque ha aumentado considerablemente para el placer de los visitantes y de sus directores. La fauna de México cuenta con muchas especies únicas de mariposas, incluida la famosa morfo azul, que puede crecer hasta los 20 centímetros. Gracias a Xcaret, los visitantes pueden observar de cerca animales que a veces es mejor ver de lejos. Jaguar Island presenta a un animal que ha tenido un importante papel en la mitología mexicana, el jaguar. Considerado por los mayas un animal sagrado, se pueden encontrar muchas representaciones antiguas de este felino. En su cultura, el jaguar, al que los mayas llamaban Balam, era el símbolo del liderazgo, del poder y de la guerra. Además de jaguares, los visitantes también pueden ver pumas. Pero en Xcaret no solo hay animales. El parque también ofrece la oportunidad de conocer la cultura del pueblo mexicano. Es de particular interés una réplica de un típico pueblo maya,
donde las casas se construían en torno a las zonas centrales que albergaban los templos y los palacios de la comunidad. Cerca también encontramos el cementerio, que era una parte integral de cada pueblo. Hay que entender que para los mexicanos, aceptar la muerte como parte natural de la vida es una de las bases de sus creencias. Tras visitar el pueblo y su cementerio, llega el momento de sumergirnos en las aguas cristalinas de la cercana playa. El día avanza y los pasajeros deben volver a bordo en un par de horas. El tiempo justo para darse un refrescante baño y disfrutar de algunas de las maravillas submarinas de México. De vuelta a bordo, el momento es perfecto para disfrutar de unas vistas impresionantes mientras el sol se pone en el horizonte con un maravilloso despliegue de colores. Un buen sitio para verlo es el solarium de la cubierta 6, exclusiva para adultos. Busque una silla cómoda o, mejor aún, un refrescante jacuzzi y contemple con tranquilidad el hermoso cielo. Tras disfrutar de la gloriosa puesta de sol, vamos a un restaurante para celebrarlo al estilo de la Tierra del Sol Naciente, Izumi. Situado en la cubierta 16, este restaurante japonés ofrece una amplia selección de sushi, maki y sashimi. Esta cocina tradicional sin duda le sorprenderá con sus sabores sutiles, la frescura de sus ingredientes y su bonita presentación. Si prefiere algo de la parrilla oriental, recomendamos probar las piedras calientes directamente en su mesa. Pero cuidado, estas piedras han sido calentadas a 300 grados centígrados. Después de cenar, dedique unos minutos a disfrutar de uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza. Mañana pasaremos otro día de diversión en el mar. Es el penúltimo día de nuestro crucero de ensueño, así que sigamos explorando y mimándonos un poco. Aún es temprano, pero ya se siente la emoción en el aire. El capitán ha previsto el atraque en Fort Lauderdale mañana alrededor de las 7, lo que nos deja casi un día completo para disfrutar de este increíble barco. En otras palabras, no hay tiempo que perder. En la cubierta 5, el Paseo Real es el mejor lugar para empezar el día y hacer planes para estas últimas horas. Hay varias cafeterías, tiendas y restaurantes, todo en un ambiente relajado que recuerda a las calles del barrio de una gran ciudad. Tras unos minutos en el paseo, llega el momento de tomar una bebida refrescante. El crucero más grande del mundo no hace nada a medias, por lo que tomar una copa en el bar Rising Tides siempre es una sorpresa agradable. El Rising Tides ofrece a los pasajeros una vista panorámica en constante movimiento. Uno comienza en la primera planta y asciende hasta dos cubiertas más arriba. Por el camino, puede disfrutar de una copa de champán, un cóctel o una cerveza fría. Una experiencia única. Si le apetece mimarse un poco más, en la misma cubierta, a pocos metros de la cafetería, puede pasarse por el Cupcake Cupboard, donde disfrutará de algunas de las mejores magdalenas a este lado del paraíso. Decorada como un local de los años 40,
esta pastelería especializada ofrece todos los tipos de cupcakes que uno pueda imaginar. Y si es de los que prefieren hornearlas, la tienda ofrece cursos de media hora sobre los aspectos básicos de la decoración de estos deliciosos dulces. Esta sabrosa delicia le ayudará a animarse para la siguiente actividad del día. Antes de acabar su viaje, disfrute de otro de los retos y actividades extremas del barco. El enorme rocódromo complacerá tanto a principiantes como a expertos. Distribuido en dos fachadas, la pared tiene más de 400 metros cuadrados de superficie y dispone de 18 caminos diferentes. Dependiendo de los colores de las presas, los escaladores pueden elegir desde rutas relativamente fáciles a otras más complicadas para los expertos. Independientemente de la que elijan, el objetivo es el mismo: tocar la campana que hay arriba. Una vez abajo, ¿por qué no divertirse conociendo el futuro con la ayuda de uno de los clarividentes más famosos de Hollywood, Zoltar? Tom Hanks lo hizo famoso en la película Big y siempre tiene predicciones interesantes para compartir. Así que veamos qué tiene que decir. Parece que hoy será tu día de suerte porque veo relajación en tu... Acércate y escucha lo que Zoltar tiene que decirte. Sueña como si fueras a vivir para siempre. Zoltar ha vuelto a dar en el clavo, porque nuestro próximo destino es el spa y gimnasio Vitality. Situado en la cubierta 6, el gimnasio cuenta con 160 de las máquinas de entrenamiento y ejercicio más novedosas del mercado. Si la motivación escasea, una sesión en grupo con un entrenador siempre ayuda. Después de eso, un buen masaje es la forma perfecta de terminar el día. Y así, nuestro crucero de ensueño llega a su fin. Durante el atraque en Fort Lauderdale, seguro que se siente relajado y lleno de recuerdos que perdurarán siempre. Los amantes del mar Caribe no podrán olvidar sus aguas cristalinas. Para quienes les gusta mimarse de vez en cuando, ¿y a quién no? No hay nada como una aventura de lujo a bordo del transatlántico más grande del mundo. Sin embargo, aún hay muchos cruceros por descubrir y muchas aguas exóticas que explorar. Esperamos verlos pronto a bordo en nuestra próxima aventura en Cruceros de Ensueño.